¿Qué tal amigos de Sigual Tree? Bienvenidos a una nueva edición del Dato Guevara aquí en Sigual Tree. Recuerden suscribirse, denos like, síganos, compartan. Estamos aquí para hablar un poco, solamente un poco, de los mexicanos en Europa. De lo grato que fue la reaparición de Irving el Chucky Lozano con el PSV. Ya la semana anterior, el fin de semana, había reaparecido Memo Ochoa también jugando con Salernitana. Y eso sin duda serán siempre buenas noticias, porque siempre son buenas noticias que los mexicanos jueguen y jueguen bien en el viejo continente. No tan buenas noticias tal vez en ese sentido que se rumore mucho que Jorge Sánchez volverá a la Liga MX, pero tal vez sea lo mejor para él. Y hablando de regresos, sin duda el que está acaparando es el de Andrés Guardado, quien será nuevo jugador de León, dejando atrás 16 años y medio en Europa. Se dice fácil, se dice rápido. En estos 16 años y medio consiguió 6 títulos oficiales, uno con Deportivo, 4 con PSV y uno con el Betis. Jugó ni más ni menos 542 partidos entre equipos de primera y de segunda división en Europa. 542, el único mexicano que ha pasado a los 500. Tan solo con clubes de primera entre España, Alemania y Holanda, lleva 505 juegos. ¿Y por qué digo lleva? Porque posiblemente se despida contra el Barcelona. 505 juegos con clubes de primera división. Hugo jugó 477, así que sabemos bien, Andrés Guardado fue el primero y hasta ahora único que ha pasado en los 500. Aunque, si hablamos únicamente de partidos en la Liga de España, Andrés lleva 327. Hugo Sánchez jugó 347, 20 más. Esa marca sí le faltó a Guardado, que todavía requería pues, por lo menos todo este año para empatarlo. Pero aún así Andrés Guardado está entre los 23 extranjeros con más partidos en la historia de la Liga Española, entre los 23 con más. También se dice fácil, y eso que Guardado no estuvo toda su carrera en España, como prácticamente Hugo Sánchez sí lo estuvo. Hugo Sánchez, con sus 347, está en el puesto 14. Así que imagínense, si hubiera seguido Andrés Guardado, hubiera estado escalando muchos puestos en este año. En fin, Guardado se va de Europa, hasta ahora con 35 goles, 24 goles en primera, 11 en segunda división. ¿Vieron el anuncio de su regreso, el que produjo el Club León? Genial, ¿no? Extraordinario el Principito de León. Y este regreso hasta cierto punto fue inesperado porque todos estábamos esperando el anuncio, pero del regreso de Chicharito Hernández, hijo, fue el Principito el que se anuncia primero que regresará a la Liga MX. Y por cierto, ya que estábamos hablando de los números de Andrés, recién acaba de pasar la cifra de los 600 partidos jugados con clubes entre Europa y México, con el Atlas, entre primera y segunda división. Recordar que Andrés nació en 1986, tiene 37 años. Chicharito nació en el 88, 2 años después. Y Chicharito apenas, pocos partidos antes de su lesión del año pasado, superó la cifra de los 500 partidos con clubes. Y ya que hablamos de Chicharito, atención, porque con Chivas buscará llegar a los 200 goles anotados con clubes. Le faltan muy pocos, entre los que hizo, obviamente, en su primera etapa con Chivas, con Manchester United, con Real Madrid, con Bayer Leverkusen, con West Ham United, con Sevilla, con el Galaxy. Y por cierto, Chicharito ganó 7 títulos oficiales en Europa, uno más que Andrés Guardado. Sí, la mayoría fueron con el Manchester United, 5. Uno con Real Madrid y uno más con el Sevilla, aunque ya no estaba en el equipo cuando los españoles consiguieron ese trofeo, sí se le apunta porque fue parte de la plantilla y participó en esa temporada. Otro rumor es el regreso de Jorge Sánchez, él a Cruz Azul. ¿Y por qué sería bueno que regrese? Porque va a jugar. Porque el defensa solamente jugó uno de los últimos 6 partidos con el Porto y lo hizo de cambio, entró en 182, estamos hablando de solamente 8 minutos de los últimos 540 posibles. Y además Jorge, sí, se fue a Europa tal vez inesperadamente, pero solamente ha jugado 39 de 74 partidos posibles en Europa.
39, 74, poquito más de la mitad. La verdad es que vale la pena que los mexicanos sí se vayan a Europa, pero que jueguen. Y como jugó, ya lo habíamos dicho, Irving el Chucky Lozano. Reapareció, no jugaba desde el 29 de noviembre con el PSV. En aquel partido de la Champions League contra Sevilla, en el que salió lastimado un minuto antes de que terminara el primer tiempo. El Chucky se perdió 5 partidos, pero ya está a 2 de llegar a los 250 juegos en el viejo continente. Él será el undécimo mexicano en llegar a esa cantidad en Europa. Y ojo, porque también está muy cerca de los 400 partidos con clubes, ya que con Pachuca jugó casi 150. Y bueno, ya para terminar con la actuación de los mexicanos en Europa durante esta semana que está en curso, hay que mencionar al AEK Atenas de Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro. ¿Por qué? Porque desafortunadamente quedó eliminado de la Copa de Grecia. Orbelín jugó los 120 minutos del partido, empataron, habían empatado la ida, empataron la vuelta, se fueron a la prórroga, llegaron hasta los penales y ahí el AEK Atenas quedó eliminado. Orbelín tiró su penal, lo hizo muy bien, lo anotó, pero no fue suficiente. Rodolfo Pizarro entró para jugar los últimos 7 minutos del tiempo regular y después jugó los 30 minutos extra y otra vez el AEK Atenas quedó eliminado. ¿Y ustedes, amigos, qué opinan? ¿Cuál será el refuerzo bomba? ¿Quién va a tener mejor actuación deportiva en la Liga MX? ¿Andrés Guardado o Javier Hernández? Por favor, díganos sus comentarios y esténse al pendiente, porque recuerden, a nosotros nadie nos lo cuenta, por la tele no.